Ahora sí, amigos, todos los fanáticos de Xbox, saquen el pisto, las chelas, las caguamas, lo que sea, porque es momento de festejar. Todos los rumores que se habían corrido por el internet fueron ciertos, amigos. El servicio de Xbox Live Gold dejará de ser requerido en los juegos free to play, o mejor conocidos como juego gratis, que están disponibles en las consolas Xbox One y obviamente en las series. Que bueno, hay muchos juegos que sí son gratis, pero en Xbox requería tener suscripción Gold. Esto era un pequeño pero para los fanáticos de Xbox o para las personas que querían comprar entre un PlayStation y una Xbox. Y bueno, como sabrán, hace como un año y medio, PlayStation tomó la decisión de hacer lo mismo, dejar de cobrar el servicio PlayStation Plus en sus juegos free to play, y les funcionó mucho. Eso sí, les bajó mucho las ganancias, pero en Xbox todavía seguía activa esta opción. Y cuando llegó Call of Duty Warzone, que es el Battle Royale de Call of Duty, PlayStation confirmaba que ese juego no iba a requerir servicio PlayStation Plus. Y así fue pasando los meses, más juegos free to play llegaban y obviamente pues PlayStation no cobraba. Ahora Microsoft por fin en este año 2021 toma la decisión de hacer lo mismo, dejar de cobrar en los juegos free to play. Esta es una gran noticia para nosotros los fanáticos y más para nosotros los usuarios de Latinoamérica, porque pues ya sabrán que en Latinoamérica no hay como que mucha plata, ¿verdad? Como para estar comprando cada mes Xbox Live Gold. Y ahora sí, señores, vamos a poder continuar jugando Fortnite, Warzone, Beagle, Rocket League. Hay una gran variedad de juegos free to play que están disponibles en Xbox. Pero antes que nada vamos a leer la noticia, porque muchos van a alocarse, muchos van a decir: no manches, sí, a huevo, no, ya le hicimos. Pero no, todavía no, señores, hay que leer antes de emocionarse. Bueno, esta noticia está confirmada directamente por parte de Microsoft. Esta noticia surgió tras un pequeño aumento en los servicios de suscripción Xbox Live Gold. Este aumento en algunos países llegaba a duplicar el servicio. Si antes pagaban, por ejemplo, no sé, unos $12, $11.99, ahora tendrían que pagar $20+ por un mes de servicio. Y esto incomodó demasiado a la comunidad, porque si sí era un aumento demasiadamente exagerado. No sé por qué Microsoft tomó esta decisión media extraña de aumentar los precios, y más así de excesivos. No hay problema si lo aumentas, no sé, un par de dólares extra, eso sí casi no afecta, pero ya el doble o casi el doble, como que sí, ya es mucho, ¿no? Ya es mucha la exageración. Y se retractaron ya en la tarde, ya como eso de las 7, 8, y efectivamente Microsoft pedía disculpas y decía que no, ya estuvo, ¿no? Ya no vamos a cambiar nada, los precios van a seguir como están y ya no se preocupen. Ay, para que no se molesten más, ahora sí confirmamos que los juegos de Xbox que estén gratis ya los van a poder jugar sin suscripción Gold. Esto es algo maravilloso, valió la pena este sustito que nos dieron para todos los fanáticos. Y pues, ¿qué más les digo, señores? Esto fue algo impresionante y que nosotros los usuarios lo pedíamos a gritos, porque pues así es esto, ¿no? En PC no se cobra por jugar. Que por fin ya se acabó esto, ahora sí ya usuarios de PlayStation y de Xbox vamos a poder jugar sin problemas y sin tener que tener una suscripción activa, ya sea PlayStation Plus o PS Plus o Xbox Live Gold. Y lo malo de todo esto, amigos, es que todavía no está activa. Así es, la noticia la confirmaron, pero todavía no está implementada en el servicio Xbox Live. Todavía falta. Es más seguro que esto tarde, ya sea 2 meses o 3 meses. Así que, amigos, es una excelente noticia para nosotros los usuarios, pero lamentablemente todavía hay que esperar para que esté activa. Y bueno, banda, en este video quiero aprovechar para enseñarles los juegos free to play. Estos juegos los puedes jugar ya sea en Xbox One o en Xbox Series X y S. Así que, amigos, vamos a ver los juegos. Y empezamos con los títulos que están viendo de fondo, como es el Red Run, que viene siendo un juego de acción y aventura muy social. De hecho, de eso se trata, de socializar con usuarios de Xbox Live. Y después de Red Run continuamos con Call of Duty Warzone, señores. Ya estará disponible ahora sí sin suscripción Gold, y eso está con madre. Continuamos con el excelente juego Rocket League, señores, que ya está presente en el listado de juegos free to play. Es un gran juego, lo recomiendo también. Y pues, señores, a darle al fútbol con carros.
Continuamos con Spellbreak, el gran Battle Royale mágico, que está muy bueno, señores, lo recomiendo igual, está divertido, interesante, ya tiene su temporada 2, vale la pena, lo recomiendo. Seguimos con Roblox, que ya lo he jugado, de hecho hay un gameplay en el canal donde pueden jugarlo con teclado y ratón, ya sea en la Xbox One o en Xbox Series. Y está muy divertido el juego, sí me latió más o menos. Como no puede faltar mencionar el juego de Fortnite, que tiene mucha comunidad y ahora va a tener más, pues ya lo van a poder jugar free to play, ahora sí completamente sin gol. Y después de Fortnite, señores, tenemos el excelente Battle Royale Apex Legends, que está muy bueno, ya viene su octava temporada y hay que darle, hay que darle. Continuamos con Rogue Company, señores, que también está muy bueno. Es un juego de Team Deathmatch o de duelo por equipos, de mátense todos contra todos. De eso se trata Rogue Company, está muy bueno, lo recomiendo igual. Continuamos con el excelente juego MOBA, que viene siendo el título de Smite. El juego de Smite, señores, también está disponible en esta lista. Y es un juego muy bueno, estilo League of Legends, pero en tercera persona, que podremos jugar en consola y también con teclado y ratón. Y también en esta lista, señores, contamos con Vigor, que igual es un juego shooter o de disparo, pero de supervivencia, estilo DayZ y algo similar. Y después de Vigor tenemos a Brawlhalla, que también está muy bueno, señores. Viene siendo un Smash Bros, pero estilo Ubisoft. Y pues está muy bueno, está muy bueno, pesa 500 megas, gente. Bájenlo ya y se van a divertir un buen rato. Y después de Brawlhalla tenemos a War Thunder, que viene siendo un juego de simulación que mezcla lo que es una guerra de aviones, guerra de tanques y guerra de barcos. Todos esos tres tipos de guerras o combates están implementados en este juego y los podemos jugar free to play. Y después de War Thunder tenemos otro Battle Royale, y este es el Hyper Escape, que viene siendo un Battle Royale por parte de Ubisoft, que no le fue tan bien, pero sí está chido, señores. Sí está chido, es cuestión de que lo jueguen un rato y pues ya, después se van a divertir un rato. Seguimos con el título de One Ladies, que es un juego de terror, que este sí viene siendo free to play porque es un juego que no requiere suscripción Gold, ya que no cuenta con multijugador. Es un juego simple de terror que vas a poder probarlo free. Después de One Ladies tenemos a DC Universe Online, que viene siendo un multijugador masivo o MMO conocido también. Y está chido, señores, está chido. Puedes escoger a cualquier personaje de DC Comics, subirlo de nivel, explorar diferentes mundos de la metrópolis y todo eso que se ve en los DC Comics está implementado en este título de aventura. Después tenemos Destiny 2, señores, que no hace falta contarles de qué se trata Destiny. Es un gran título y está también con su versión free. Después tenemos Hitman 2 con su paquete de inicio gratuito, que para las personas que quieran jugar este título antes de comprarlo, pues pueden hacerlo con esta prueba gratuita y no requiere suscripción Gold. Continuamos con Warface, señores, el Call of Duty para pobres, así es como lo conocen en la red. Y está muy bueno, señores, como les dije, es Call of Duty para pobres, ya que implementa todo lo que se ve en Call of Duty en un pequeño juego, que está muy liviano a comparación a los Call of Duty de ahora, que están demasiado pesados. Después de Warface tenemos el simulador de pesca llamado Fishing Planet, que pues es un simulador de pesca. Después tenemos un juego de 360 llamado Dorito Crash Course, que viene siendo un juego muy divertido, lo recomiendo de hecho. Y también no requiere suscripción Gold, ya que pues es un juego de 360 y nada más es un título local, que puedes jugarlo obviamente con amigos en casa. Después tenemos el Battle Royale llamado CRZFE.O.A.D. Un nombre medio extraño, que antes se llamaba Cruising Royale, pero le cambiaron el nombre ahora. Continuamos con Warframe, que viene siendo otro jugador multijugador de exploración, estilo Destiny, pero a su propia historia obviamente, y está también disponible con su prueba gratuita y compatible también con teclado y ratón. Seguimos con otro juego de 360 y esta es la primera temporada de The Walking Dead. Para todos los fanáticos, aquí está disponible esta demo o esta primera temporada. Continuamos con The Four Kings Casino and Slot, que viene siendo otro jugador social donde podremos pues interactuar con diferente gente de Xbox Live, apostar en diferentes juegos de un casino, donde encontraremos todo tipo de apuestas.
Y está divertido el juego, ¿eh? Yo lo estuve jugando y sí vale la pena darle unas horas de juego. Continuamos con World of Tanks Independencia, que viene siendo otro simulador de guerra, pero en esta ocasión solamente es de tanques. Está muy bueno y ya incluye pues su propia historia, una pequeña campaña. Continuamos con World of Warship Legends Impulso 2 Ruthless, que viene siendo la copia barata del Monster Hunter. Continuamos con otro Battle Royale, señores, y este es el Realm Royale, que está muy bueno, ¿eh? Y este es el juego de 3 on 3 Freestyle. Continuamos con otro título de combate, y este viene siendo el Crosshub, pero aquí viene siendo combates de carros, estilo Mad Max, si vieron la película, así se trata de esto. Tienes carros de ese estilo en el desierto y tienes que mejorarlos con diferentes armas, municiones más pesadas o más fuertes. Y si te gustó el primer juego de The Walking Dead, pues continuamos con la temporada 2 del mismo juego de Walking Dead, del 360, que está también disponible gratis. Continuamos con Paladin, señores. Otro juego muy bueno, que este es como el Overwatch. Y así mezcla pues diferentes clases de guerreros, habilidades y diferentes duelos por equipos. Seguimos con Fallout Shooter, que viene siendo un juego de simulación, estilo de supervivencia, como ya saben, la saga de los Fallout. Continuamos con Trove, que viene siendo la mezcla de Roblox, Lego y Minecraft. Esos tres géneros lo mezcla este título de Trove. Y pues está bueno, señores, está divertido igual. Seguimos con Smite, señores, que de hecho me confundí, la primera versión que comenté de Smite viene siendo un pase free to play que te regala Xbox para poder jugar con las tortugas ninja en el título de Smite. Seguimos con otro juego de Xbox 360 y este es el Crackdown 2, señores. El Crackdown 2 también está disponible free. Y bueno, señores, esta es la lista de títulos que están disponibles free o totalmente gratis en tu tienda de Xbox para poderlos jugar en Xbox One o en Xbox Series X o S. E incluso hay algunos juegos que es posible que no los encuentren, ya que esta es la lista original de los títulos que están disponibles en Estados Unidos. Así que si tú quieres encontrar todos estos juegos que acabo de mencionar, lo único que tienes que hacer es cambiar la región a Estados Unidos y así de fácil vas a tener acceso a todos estos juegos. Y como se los vengo comentando a lo largo de este video, toda esta lista de juegos los van a poder jugar totalmente gratis sin la necesidad de tener Gold en los próximos meses. Ahorita mismo todavía no está disponible, esto todavía falta, esperemos que ya sea en este mes de febrero, y si no, pues es más seguro que lo veamos hasta la E3 de este año, que es en junio, que sí, creo que junio 16 o junio 12, por ahí más o menos. Pero bueno, gente, hasta aquí le vamos a dejar con este video, espero haya sido de su agrado toda esta lista de recopilación de juegos que están disponibles en Xbox. Cualquier duda o comentario que tengan pueden escribirme aquí abajo de este mismo video, y no olviden apoyarnos compartiendo, dejándonos muchos me gusta y obviamente suscríbanse. Por mi parte ha sido todo y nos veremos con más videos. Hasta luego. Ay, me pegué.